minutos está con nosotros Agustina Bordigoni para el análisis de la política internacional. Agus, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Agus, Liz Truss ya no es más. La primera ministra ya tiene su nuevo cargo, ya hay un nuevo al frente. Sí, bueno, antes de lo esperado, ¿no? Porque hablábamos la semana pasada de que antes del 28 de octubre, o el 28 de octubre como plazo máximo, se habían puesto los parlamentarios para elegir al nuevo primer ministro, pero bueno, Rishi Sunak ya es el nuevo primer ministro de Reino Unido, ya Carlos III le pidió que formara su gobierno, y esto sucedió porque, bueno, esta vez las elecciones dentro del Parlamento, dentro del Partido Conservador, se habían establecido de la siguiente manera. Los candidatos debían conseguir al menos 100 avales de los diputados conservadores, que son 357, y Rishi Sunak consiguió 193, o sea, 93 más, que lo que se esperaba, digamos que lo que necesitaba en realidad para convertirse en primer ministro, y con eso dejó afuera a los demás contendientes. Bueno, Boris Johnson se bajó antes, ¿no? Aunque dijo que había conseguido 102 avales. Uh-huh. Así que Rishi Sunak es el nuevo primer ministro de Reino Unido. Si tuviéramos que analizar el perfil de él, porque para muchos es un desconocido, pero a ver, si uno analiza la cantidad de votos que ha conseguido, dice, bueno, tal vez desde los conservadores lo conocen un poco más. Bueno, Rishi Sunak fue... Primero, el ministro de Finanzas, el ministro de Hacienda y después ministro de Finanzas de Boris Johnson, fue quien para muchos, dentro del Partido Conservador incluso, un traidor, porque fue uno de los ministros que se fue durante la crisis que estaba viviendo Boris Johnson y que desató después su renuncia, ¿no? Que desembocó en su renuncia. Pero también, bueno, fue un ministro de Finanzas y un ministro de Hacienda muy valorado en su momento por la pandemia, porque implementó un plan de ayuda para las empresas, un plan más keynesiano, si se quiere, dentro de lo que sería un partido conservador para las empresas. Entonces fue bien valorado en ese momento, renunció, como decía recién, cuando estaba Boris Johnson, y si tenemos que definirlo, es un perfil un poco diferente al de Liz Truss. Él compitió contra Liz Truss después de que Boris Johnson renunció. Perdió contra ella en las elecciones dentro del Partido Conservador. Y su visión es un poco diferente, porque Liz Truss prometía, y cosa que cumplió y después tuvo que volver atrás con eso, pero prometía una disminución de los impuestos para los más ricos, y el nuevo primer ministro lo que prometió es que no iba a reducir los impuestos hasta que la inflación del país no bajara, porque lo importante también es saber no solamente el perfil de él, sino el Reino Unido que él va a recibir, ¿no? El Reino Unido que él va a empezar a gobernar a partir de ahora. Y es un Reino Unido en una crisis económica, política, que derivó además en una crisis institucional y de credibilidad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, crisis económica porque el país tiene la inflación más alta de los últimos 40 años, el 10% interanual. La libra esterlina bajó, se devaluó muchísimo, sobre todo con las últimas medidas que había tomado Liz Truss. Además, las consecuencias de la guerra de Ucrania, la crisis energética, ¿no? Y las consecuencias económicas de la pandemia que golpearon en todo el mundo. Una crisis política, que es una crisis política dentro del Partido Conservador, que se trasladó al plano nacional, lógicamente. Y una crisis de inestabilidad política, porque precisamente esta crisis al interior del Partido Conservador derivó en que, por ejemplo, en 7 semanas hubiera 3 primeros ministros, ¿no? Claro, bueno. Y por otro lado, una crisis de credibilidad, no solamente por esta cuestión política, sino también a nivel económico, y por eso mismo la libra se devaluó, y digamos, y es una cosa que también importa a cualquier primer ministro que empiece a gobernar a partir Teniendo de ahora. Teniendo en cuenta estos antecedentes del actual primer ministro, lo que vos marcabas, ¿cómo se ve la proyección al futuro? Pero también vos decís, bueno, estaba esta crisis, esta cierta desconfianza, pero consigue esta cantidad de votos. Por ahí sí tuviéramos que hacer un análisis de lo que viene, el presente y el futuro. Es difícil saberlo, ¿no? Porque al menos por un lado, entenderlo, ¿no? Sí, porque por un lado, digamos, sí es cierto que consiguió una gran mayoría de votos, pero también es cierto que la crisis al interior del Partido Conservador sigue existiendo, y también es cierto que la crisis económica sigue existiendo. Entonces, todo dependerá si el Partido Conservador realmente logra unirse para apoyar a esta figura, que había prometido apoyar a Liz Truss y que después no lo hizo. Entonces, sí es cierto que tiene una mayor cantidad de apoyos, pero también es cierto que las condiciones con las que asume siguen siendo las mismas con las que asumió Liz Truss, ¿no? Y con las que se fue Boris Johnson. Así que habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días, si realmente el apoyo del Partido Conservador se mantiene, cuánto consenso hay con respecto a esto y qué medidas toma en lo económico. Por empezar, y podemos decir que sí,
hubo una recuperación de la libra y una mayor confianza de los mercados al conocerse la noticia de que él iba a convertirse en de Rishi Sunak como primer ministro, ¿no? Él es de descendencia india, es el primero de su origen en llegar a este lugar y es una persona, por lo que se ha podido conocer, multimillonaria. Sí, es tiene, creo que su fortuna dobla la fortuna de la monarquía. Bueno. Pero digamos, no es conocido, pero se estima que entre 770 y 900 millones de dólares está valuada su fortuna, porque además su esposa también es heredera de multimillonarios, ¿no? Entonces, de ahí viene su fortuna. Y además es el primer ministro más joven del Reino Unido en 200 años, ¿no? Claro. El tema étnico, sí, pertenece a una minoría étnica dentro del país, sus padres eran de origen, eran de la India, pero esto, digamos, es como una cuestión que no, dentro del Reino Unido no genera tanto, digamos, tanta sorpresa como genera quizás en el exterior, porque no es una etnia que está, digamos, disgregada, digamos, que está discriminada, ni mucho menos, ¿no? Bien. ¿Tiene que armar su gabinete ahora o mantendrá tal vez lo que había dejado Liz Truss? No, él tiene que armar ahora su equipo. Probablemente deje algunos de los ministros. Se especula con que algunos de los ministros se van a mantener, pero él tiene que armar ahora su propio gobierno, su propio gabinete, su propio equipo. En caso de que todo marche y él no decida renunciar, ¿qué tiempo podría estar en este cargo para ayudar a entender un poco el contexto? Bueno, si él se mantiene hasta las próximas elecciones tienen que ser antes de enero de 2025. Bien. Que además, perdón, ya también se está perfilando qué es lo que va a pasar en esas elecciones, porque Boris Johnson dijo que ahora no se presentaba, pero que sí probablemente lo haga cuando haya elecciones, ¿no? Porque Boris Johnson además ganó una amplia mayoría cuando, digamos, no ganó él, pero sí su figura como representante del Partido Conservador. Porque de hecho, recordemos había muchas que esperanzas para con él. Bueno, ahora lo que él dijo es que no era lo correcto que él asumiera después de haber, digamos, de haber renunciado y en 7 semanas después volver a presentarse, ¿no? Pero sí lo ve como una posibilidad para las próximas elecciones. Porque él además tuvo mucho apoyo y como hablamos la semana pasada, ¿no? Fue el único primer ministro, porque varios primeros ministros renunciaron antes que él, que consiguió el cometido de realmente finalizar con la estadía de Reino Unido en la Unión Europea, es decir, de concretar el Brexit, que muchos primeros ministros habían asumido con esa promesa y que no la pudieron cumplir. Lo único que lo pudo hacer fue él. El único que lo pudo hacer fue él. Y bueno, y estos primeros, Liz Truss, por ejemplo, se fue diciendo que ella no había podido cumplir los objetivos para los cuales había sido nombrada. Veremos qué pasa con Sunak, si él decide también presentarse en las próximas elecciones, pero no hay obligación ahora de llamar a elecciones. Bien. Salvo hasta que haya 25. Salvo que haya una moción de censura o que el primer ministro lo decida, cosa que es muy difícil. Y además también teniendo el contexto teniendo en cuenta el contexto no solamente de que hay una crisis política al interior del Partido Conservador, sino al exterior, porque muy probablemente si hubiera elecciones hoy no ganaría el Partido Conservador, sino el Partido Laborista, según las estimaciones, por 30 puntos más, ¿no? Le ganaría al Partido Conservador. ¿Qué pasa ahora con Liz Truss? ¿Que ocupa una función? ¿Volverá a su casa tranquila, a su vida? ¿Qué sucede? Porque fue un periodo muy corto. Sí, por ahora, a menos que sea convocada al nuevo gabinete, lo cual puede probablemente sumarse. Lo veo muy complicado, pero por ahora abandona sus funciones porque ya lo que había prometido ella era que iba a seguir siendo primera ministra hasta que se designara el nuevo, como pasó con Boris Johnson, ¿no? ¿Esa a qué partido representa? Ella también representa al Partido Conservador, porque, digamos, siempre es bueno recordar que la democracia de Reino Unido es una democracia parlamentaria, es decir, las personas, los votantes no eligen directamente a su primer ministro, eligen a los parlamentarios, a los diputados, que en este caso son del Partido Conservador, que son 357, y que son los que deciden quién es el líder del partido y por lo tanto el primer ministro, ¿no? Entonces, tanto Rishi Sunak como Liz Truss como Boris Johnson pertenecen al Partido Conservador que gobierna el país desde hace 12 años. Bien. Para entender un poco, comparándolo con Argentina, obviamente salvando de diferencia y demás, ¿la figura de primer ministro es comparado con qué en nuestro país?
Y sería como el presidente, porque bien. Después está el rey, bien. Que no cumple ninguna función política, ¿no? Uh-huh. Salvo, digamos, una función protocolar, uh-huh. como en este caso, que Carlos III por primera vez le pide a un primer ministro, digamos, formaliza este nombramiento y le pide a un primer ministro bien. Que forme su gobierno. Bien, bien, bien. O sea, hoy podríamos decir, traduciéndolo a nuestro país, que el presidente de Reino Unido es este señor. Claro, sería uh-huh. el que gobierna políticamente el país, correcto. Que es Rishi Sunak. Pero, digamos, hay que recordar que con la gran diferencia de que no es elegido directamente por el pueblo, porque eso es una diferencia importante claro. a la hora de entender también la crisis política dentro del país. Puede ser una figura que esté, digamos, que tenga el apoyo del Partido uh-huh. Conservador, pero no necesariamente de la gente, ¿no? Claro, entonces, claro, claro. eso es lo que pasó con Liz Truss, claro. por ejemplo. Y el contexto al revés era tal vez lo que le pasaba a Boris Johnson, que tal vez tenía un poco más de apoyo de la gente, ¿o no? Y en realidad tenía el apoyo de la gente cuando asumió, uh-huh. pero lo fue perdiendo a medida que fue avanzando la pandemia, por el escándalo de las fiestas que hubo en su residencia, por la inflación, por las crisis que lo fueron golpeando también, fue perdiendo ese apoyo también dentro de la sociedad y dentro del partido, uh-huh. sobre todo en la sociedad. Pero creo que pasa eso, ¿no? No siempre el primer ministro es el que para la gente debería ser. Claro, ¿no? claro, claro. Bien. El primer ministro ahora, ¿cómo llega? O sea, ¿es para muchos una sorpresa o era de los nombres tal vez que se barajaban? Era alguno de los nombres que se barajaban, que uh-huh. se tenían en cuenta para esta elección, porque ya había participado hace unas pocas semanas. Contra Liz Truss uh-huh. como candidato, ¿no? Bien, en este momento cuando asume Liz Truss hace poco más de 50 días. Hace uh-huh. 50 días, uh-huh. 7 semanas que asumió Liz Truss, él había competido por ese mismo puesto, ¿no? Bien, bien, bien. Agus, gracias como siempre, buena jornada. Gracias a vos. Agustina Bordigoni y el análisis de la política internacional.